hoy tortillitas de verdura con mi receta. Encontré un zucchini y una zanahoria muriéndose de la risa en el cajón de la heladera. Las limpié, los rallé, los puse en un bol y le agregué un cebollino, cebolla de verdeo, una cucharada de queso rallado, una cucharada de avena instantánea, un poquito de ajo y cebolla deshidratada, si no querés no le pones, un poquito de sal, pimienta, súper importante porque le da un touch riquísimo, y también le agregué dos huevos. Integré todo, y una vez que estaba integrado con un horno precalentado 180 grados, en una placa, yo utilicé un papel antiadherente, pero vos le podés agregar un poquito de aceite o una fuente común. Con una cintura de metal armé mis tortillitas y le puse una cantidad obscena de queso. Y así como está, lo mandás al horno hasta que gratine y queden los bordecitos del queso crujiente. Mirá lo que es eso, riquísimas y súper sanas. Acordate, pero acordate de darle like y seguirme. Mira, a mi hijo le encantaron.